Hola a todos, mi nombre es Ignacio Ramírez, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira en la Cátedra en Producción y Consumo Sustentable. Nuestra propuesta se denomina Ambientalización de la Formación Superior a través de entornos virtuales de aprendizaje. La cátedra surge a partir de la problemática social global que se genera por la degradación de los recursos naturales, el medio ambiente, la pobreza, el hambre, problemas todos muy relacionados con nuestras malas prácticas de producción y consumo. Prácticas que a la vez son, digamos, abordables desde una perspectiva educativa, tratando de transversalizar la educación ambiental en todos los programas de formación de pregrado que ofrecemos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Surge a partir de una iniciativa conjunta entre la Facultad de Ciencias Ambientales y Univirtual, la entidad, digámoslo así, o la dependencia encargada en la Universidad Tecnológica de Pereira para desarrollar a través de entornos virtuales de aprendizaje diferentes plataformas educativas o pedagógicas. El curso se basa o está formalizado de tal forma que, de acuerdo a su flexibilidad curricular y siendo brindado desde una plataforma virtual, pueda ser acogido o pueda ser ofrecido a cualquier estudiante sin importar su perfil profesional. Y gracias a esa flexibilidad, el mismo estudiante desde esa plataforma que se basa en las tecnologías informáticas y de la comunicación pueda construir su conocimiento y, digamos, amoldarlo o acomodarlo a su propio perfil profesional. Inicialmente el curso estuvo dirigido a fortalecer capacidades técnicas a estudiantes de Administración Ambiental, un programa ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero pronto vimos que tenía un potencial para aportarnos esa transversalización requerida en cuanto a la formación ambiental en los demás programas ofrecidos por la Universidad Tecnológica. Incluso llegamos más lejos, digamos que en una segunda fase del proceso, ahora contamos o pasamos de contar con 30 estudiantes de Administración Ambiental a tener cerca de 330 estudiantes de todos los programas de la Universidad Tecnológica de Pereira, muchos de ellos con enfoque ingenieril, y alrededor de 120 o 130 estudiantes externos, muchos de ellos ya profesionales en proceso de posgrado, de diferentes regiones del país, a través de convenio con el Ministerio del Medio Ambiente. El curso en producción y consumo sustentable es ahora ofrecido a todos los estudiantes de la UTP, venciendo un problema, una barrera grave que teníamos, digamos, realizada o más bien generada a partir de la necesidad de incluir en los diferentes currículos de los diferentes programas de pregrado asignaturas que pudiesen generar conciencia ambiental y capacidades técnicas en los diferentes profesionales sin importar su perfil en términos ambientales. Este proceso para alrededor de 50 o 54 programas de pregrado fue o es algo muy difícil de lograr, en especial por la infraestructura y la logística requerida, el personal que se requiere y todo lo que demanda este tipo de procesos. Nos encontramos entonces con que Univirtual nos brindaba una herramienta, una plataforma perfecta para, a través de los entornos virtuales, llegar a todos los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira y lograr esa inclusión, esa ambientalización de la formación profesional para todos estos programas de pregrado. El curso es o está enfocado desde una perspectiva flexible, permite a todos los estudiantes acomodar de acuerdo a su perfil profesional su propio conocimiento de acuerdo a prácticas técnicas y diferentes conceptos que son incluidos dentro de sus contenidos y digamos que tiene asegurada su sostenibilidad en el tiempo si tenemos en cuenta que tanto los temas ambientales como las tecnologías informáticas y de la comunicación se encuentran en pleno auge. La Cátedra en Producción y Consumo Sustentable se constituye en una experiencia innovadora para la Universidad Tecnológica de Pereira si tenemos en cuenta que ahora logramos llegar a muchos estudiantes de todos los programas de pregrado de la universidad soportados tecnológica y pedagógicamente desde la Facultad de Ciencias Ambientales y desde Univirtual, que cuenta con la infraestructura y la logística para realizar este ejercicio. Es, digamos, nuestra experiencia para mostrar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.